Un 15% de la población española padece algún tipo de artrosis. Estos son más de 7 millones de personas mayores de 20 años, de las que 700.000 se encuentran en la Comunidad Valenciana. Las rodillas, las manos y las caderas son las partes del cuerpo más susceptibles de padecer esta patología inflamatoria crónica. De todo ello se ha hablado en la Universidad Europea de Valencia. El común de los ciudadanos no somos realmente conscientes de la importancia que tiene la artrosis en nuestra sociedad y más que va a tener por el envejecimiento de la población en los próximos años. La artrosis ahora mismo es, dentro de las enfermedades crónicas y de las enfermedades en general, de las que más prevalencia tienen. Una enfermedad que representa el segundo motivo de consulta en atención primaria y el 15% de todas las asistencias en urgencias. Hay una serie de pacientes que lo que requieren es precisamente una atención más personalizada a nivel del medio de atención primaria, pacientes con patología como pues la artrosis, la diabetes, la hipertensión. Entonces tiene que cambiar un poco el paradigma y esto es la razón de ser de este foro. Este foro pretende unificar criterios de abordaje, diagnóstico y tratamiento donde participen todos los actores responsables de la atención a la cronicidad. Además, el 80% de los pacientes que padecen artrosis son mayores de 65 años, lo que implica que en su mayoría serán pluripatológicos. Dentro de toda la educación y toda la promoción de la salud, enfermería tenía que empezar a generar esa necesidad de que se le consulte, porque nosotros somos, al fin y al cabo, los responsables de que la persona mantenga su autonomía personal. El ejercicio y mantener un peso correcto son solo algunos de los factores que mejoran la calidad de vida de quien padece artrosis.